Tengo que dar la vuelta. Aquí. Hola, buenas tardes. Espero que esto vaya bien, que se escuche, que veo que vais sumando. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues me voy a presentar para quienes estéis entrando ya. Soy Nando López, soy el autor, entre otras, pues de Malditos 16, que es la obra de la que vamos a hablar ahora. Y bueno, pues invitaros a que vayáis comentando. Bienvenidos, bienvenidas, veo mucha gente, además caras también conocidas. Eh, pues nada, invitaros a que preguntéis lo que, lo que os apetezca. O sea que cuanto antes comencemos a hablar, más nos va a cundir el tiempo. Y la idea es un poquito comentar pues esta función, pero vamos a hablar de cualquier cosa relacionada con el tema teatral. Hola, <laughs> que, que os apetezca y que queráis decir y que queréis plantear ¿no? sobre esta función. Contaros que, bueno, qué bien que haya gente que le gusta tanto la obra como estoy viendo. Eh, bueno, esta obra formó parte del programa de escritos en escena del Centro Dramático de Nacional. Era un programa muy especial eh, porque su idea es escribir a la vez que se iba montando el texto. Entonces sí que os puedo comentar. Que esta función se escribió trabajando con, con el equipo, con el elenco, con el director, y pues, sí, una bonita obra. Tenemos allá a Tortosa, David Tortosa, que es uno de sus protagonistas. Y como decía ese elenco, pues colaboró con, con la escritura. Porque hicimos unos, unos talleres para, para investigar. para abordar los temas que se iban a tratar. y sobre todo para que fuera lo más realista. ¿no? ¿Cuál es mi inspiración para escribir estas obras? Bueno, pues en este caso es la realidad. La verdad es que lo más difícil de Malditos 16, que, que además os enseño el libro porque estoy muy orgulloso de que, siendo lectura teatral, que sabéis que es difícil a veces que se lea teatro, eh, vamos por una séptima edición, gracias a Antígona, que también sabéis que es una editorial que apuesta mucho por el teatro contemporáneo. Y en este caso la, la idea era hablar de un tema muy duro, que es el suicidio adolescente. Entonces, para tratar esta realidad la inspiración, es gente que realmente ha pasado por esa situación, supervivientes de suicidio, familiares de esos supervivientes, pero también eh, familiares que por desgracia han perdido a sus hijas y a sus hijos. Hablamos con todo tipo de expertos en el tema, con gente que lo había vivido y en concreto el punto de partida que tuvimos, eh, qué bien que fuera tu instituto, Omar, me encanta cuando, cuando habláis a la gente joven y lo comentáis, no os imagináis cómo, ¿no? Y en este caso la inspiración, bueno, pues partió de una experiencia personal mía que yo quería... Llevar a escena que hablé con Quino Falero, con el director que además es un grandísimo amigo mío y es que yo llevo ya cinco años en el Hospital Niño Jesús colaborando algún taller en psiquiatría donde colaboro con chicos y chicas que están pasando situaciones muy complicadas y tratamos de que la literatura les ayude, ¿no? y que de alguna manera pues puedan expresar el dolor que están sintiendo y por qué están allí, por qué están internados, por qué están internadas, pues hay situaciones de, de anorexia, de bulimia, de autolesión, de intento de suicidio. Y yo sentía que les debía una obra de teatro, yo quería llevar su realidad a las tablas y a veces una cosa que me preocupa mucho es que, que no llevamos la vida adolescente a los escenarios y yo quería que el Centro Dramático Nacional se abriera a los más jóvenes, ¿no? Veo otra pregunta, José Carlos Cuevas, ¿cuál creo, cuál creo que va a ser el futuro pues, del teatro en esta situación? Pues lamentablemente me parece que estamos en un contexto muy difícil. Creo que iniciativas como esta del CDN es una manera de mantener el teatro abierto, de tratar de que el teatro siga vivo y siga aportándonos cosas en medio de este encierro y de esta crisis. Y creo que va a suponer, pues desde luego, cuando menos una situación muy problemática en la que vamos a tener que apoyar muchísimo a los creadores desde todos los ámbitos. no Cuando hablo de creadores, hablo desde el personal técnico, al personal de sala, al personal creativo, al personal eh, al interpretativo, todos. no Vamos a tener, a tener que que sumar muchos esfuerzos y confío también que el público quiera apoyarnos y que estéis ahí, ¿no? Ver tanta gente de repente en este encuentro quiere decir que sí necesitamos teatro y que sí lo queremos y también creo que a lo mejor lo que tenemos que asumir es que necesitamos hacer obras que estén hablando de lo que nos está preocupando, es decir, que el teatro arrastre a la gente a las salas, ¿no? Creo que hemos caído a veces en hablar demasiado de nosotros mismos y el teatro no puede mirarse el ombligo, ¿no? Eh, ¿Qué acabó pasando después con los personajes? Qué buena pregunta. Pues yo creo que todos superaron lo que, lo que les eh, sucedió, pero todos son conscientes de que esa herida va a estar siempre con ellos. Algo que nos, nos pedían los chicos y las chicas con quienes hablamos, la gente que entrevistamos, era que no fuéramos condescendientes, que no simplificáramos el tema del suicidio y lo presentáramos como que bien, se supera y se olvida, que fuéramos respetuosos, es un dolor muy profundo, ¿no? Y entonces lo superan. Pero siguen conviviendo con ello. Y una cosa que les pasa y que yo he vivido en los jóvenes con los que trabajo y para quienes escribo muy a menudo es que son muy generosos y muy solidarios. No os imagináis la cantidad de chicos y chicas que pasan por estas situaciones y que después colaboran en talleres y en programas como el que se plantea en esta función en Malditos 16 para ayudar a más gente, ¿no? Eh, desde la sala, hola Dani, qué bien veros por aquí. Eh, si estoy escribiendo sobre lo que está pasando, pues ahora mismo confieso que estoy escribiendo sobre lo que está pasando en hilos narrativos, en Twitter, porque es algo muy inmediato, muy, muy del momento, pero creo que el teatro y la novela, que son los dos géneros en los que yo trabajo, Hola Raquel, <laughs> saludos a mi querida Ponferrada. Eh, requieren mayor reflexión. Yo no creo mucho en la escritura de urgencia. Creo que lo que sale es muy contextual, a veces un tanto pobre, precario. Entonces, personalmente quiero distancia. Y además esto que estamos viviendo es algo que ya se ha escrito. Es decir, que la ficción ya había contado distopías parecidas, ¿no? A esta y, y creo que en ese sentido el teatro va por delante de la vida en muchas ocasiones, ¿no? Ahí tenemos a Kino, hola queridísimo Kino. Kino Falero es el director de Malditos 16, con él he trabajado en muchas funciones y más que nos quedan, tenemos ya proyectos nuevos por ahí planteados y gracias a él pudimos sacar adelante esta función, porque en, en esta obra era imposible trabajar y escribir si no había una comunicación muy profunda, muy íntima entre el director y el dramaturgo, ¿no? entre Kino y yo. Nos entendimos muy bien. Bueno, veo muchos saludos, que me alegra. Saludaos todos, ¿vale? Estoy en un hospital psiquiátrico hoy día y tengo compañeros que han pasado por esto. Me encanta que le deis visibilidad. Muchas gracias por contarlo. Para mí era muy importante. Es que, por desgracia, se habla muy poco. Algo que, que yo quería contar aquí, hay una escena en la que uno de los personajes dice, es que yo siento que soy raro, siento que esto solo me pasa a mí, que solo soy yo quien ha intentado quitarse la vida. Y otro de los de, dice que va si hay un montón de chicos nuevos de chicas nuevas en ese pasillo que han entrado esta semana no ese diálogo tiene que ver con que eh, realmente uno de los problemas que, que hemos encontrado en la gente con la que hemos hablado y con la que yo trabajo es la invisibilidad cuando salen de allí incluso cuando superan ese intento de suicidio y por suerte no consiguen quitarse la vida. Lo que pasa es que muchas veces no pueden contar lo que les ha pasado. Les prohíben que lo cuenten. O les piden que cuenten otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues de alguna manera yo necesitaba darles voz, ¿no? Saludos a todos los alumnos del Instituto Escala de Rute, que han visto la obra y les ha encantado. Eh, de nuevo, gracias. Porque esto hace que estas obras tienen sentido. Esto hace que merezca la pena que escribamos cosas así. A mí, cuando. confieso que cuando propuse Malditos 16, cuando Kino y yo lo propusimos, había que nos decía. Pero si, si este teatro va a interesar a los jóvenes les interesa el teatro no y habéis demostrado que sí mira ahora estáis aquí y seguís demostrándolo no y como decía antes para mí es importante dar voz a lo que lo que estáis viviendo no qué sentí al escribir toda esa historia pues la verdad es que el equipo sentimos mucha responsabilidad lo que nos pasó imaginaos éramos un equipo muy grande los seis intérpretes más luego el director, más luego el músico Mariano Marín, más luego el equipo artístico, escenografía, luces, bueno, toda la gente que colaboró. Y lo que sentíamos era eh, muchísima responsabilidad porque íbamos a hablar de vidas reales y de gente que ha sufrido mucho, ¿no? Para quienes decís que queréis verla, un consejo: podéis tanto leerla como si ponéis en YouTube malditos 16, vais a llegar al enlace de Coarte, que es la productora que coprodujo esta función con el Centro Dramático Nacional. Y la podéis ver completa, ¿vale? Está grabada por el Centro de Documentación Teatral, o sea que, que la podéis ver. Gracias Nerea por amar la, la, mi, mi literatura, ¿no? no te imaginas lo que me, me ilusiona leer eso. Entonces sentimos mucha responsabilidad y también mucho dolor. Había días que salíamos de allí muy tocados, de esos ensayos, de ese proceso. Y en los coloquios, hemos tenido muchos coloquios después de las funciones, también nos ha pasado. Ha habido gente que ha llorado en esos coloquios y que se ha llevado luego un aplauso enorme del entorno y que eso ha ayudado también a que se sintieran un poquito mejor, ¿no? Porque realmente a veces pues, estamos tocando temas muy, muy duros y muy complejos. Y luego, otra cosa que también queríamos sentir con esta obra, para mí era fundamental que no fuera una obra negativa. Es más, cuando se estrenó, seguro que muchos de los que estáis aquí habéis ido a hablar o habéis visto cualquiera de las temporadas de Por 13 Razones, ¿no? Y una de las cosas, recuerdo un artículo en El País donde nos decían, malditos 16 es el Por 13 Razones español, ¿no? Y yo siempre defendí que no lo era. No tengo nada en contra de Por 13 Razones, salvo que se hacen cosas en esa serie con las que yo no estoy de acuerdo como narrador, ¿no? Una de ellas es que siempre ves al personaje de la chica que se ha quitado la vida... Con lo cual tú tienes la sensación de que sigue viva, aunque sea en la ficción, ¿no? Y ha conseguido su objetivo, que es fastidiarle la vida a los demás. En Malditos 16 es todo mucho más duro, es más realista. Si te quitas la vida, te quitas la vida, desapareces, no hay más, se ha acabado todo. Porque queríamos hablar de que el suicidio no es la solución, de que aferrarse a la vida sí, y sobre todo pedir ayuda. Queríamos hablar de que no sabemos pedir ayuda. Estamos todo el día como ahora, aquí en Instagram, poniendo filtros, stories, contando lo felices que somos. Y se nos olvida compartir el dolor, y todos tenemos heridas, cicatrices muy profundas. Y esta obra habla de eso: de que si las compartimos somos más fuertes, que la verdadera fortaleza es asumir la fragilidad. Y entonces también lo que sentíamos era esperanza. Yo he vivido con esta obra algo maravilloso, y creo que todo el equipo, y es la cantidad de gente que luego nos ha dado las gracias por hablarlo y que se nos ha abrazado llorando después de la función. Nos podéis imaginar lo que ha provocado, ¿no? Y en otros países igual. Se ha hecho ya en Costa Rica, se hizo un preestreno en Chile, se va a estrenar la temporada que viene, sigue muy viva. Y no os imagináis la cantidad de cosas que provoca, ¿no? Gracias por tratarte más tabú. Pues gracias a quienes le dais sentido a que los trates. Si no vierais estas obras, si no comprarais estos libros, a mí tampoco me apoyarían cuando propongo estas ideas. ¿no? Yo, en toda mi literatura hablo de temas tabú, creo que hay que visibilizarlos y que tienen que dejar de ser tabú. No es posible que sigan siendo tabú, ¿no? porque eso quiere decir que tenemos un problema muy grave como sociedad. No podemos hablar de la depresión, no podemos hablar de la ansiedad, no podemos hablar de las enfermedades mentales. Solamente podemos hablar de lo que supuestamente encaja. ¿no? Todo lo que se sale de eso no. Y eso hay que romperlo, ¿no? y hay que romperlo a todos los niveles. Sigo. Eh, cuando leí la sinopsis de la obra pensé en el efecto contagio. Eh, bueno, Lidia, es que eso es lo primero que yo pregunté con, con los expertos con los que nos formamos. Si veis la edición, comprobaréis que aquí, al principio, cuando se habla del equipo, se mencionan, os lo voy a enseñar, ¿veis? Aquí se mencionan unos expertos, eh, psicólogos, psicólogas, asistentes sociales que nos ayudaron. Y una de mis primeras preguntas, y de equipo, y además Kino y yo estábamos en eso completamente de acuerdo, no queríamos abordar la obra de manera morbosa. Esa era la primera premisa. Y la segunda era, ¿qué no se debe contar? Y algo que, para quienes estáis escuchando, nos insistía todo, todo el mundo con el que trabajamos, experto en este tema, insisto era, es necesario hablar del suicidio. La única forma de prevenirlo es mencionarlo. Cuando no hablamos de él es cuando no se previene, porque como no sucede, como no existe, como no está en los titulares, el efecto contagio es un mito, se dice en la propia función, lo dice el personaje que, que interpreta a Rocío Vidal, una de las psicólogas, cuando está hablando precisamente con David Tortosa, el otro psicólogo. No existe. Existe... Sí, que existen riesgos cuando, por ejemplo, se es morboso y se muestra el modo. Todos los psicólogos y las psicólogas con los que hoy intervinimos nos dijeron que no mostrásemos el modo, que no hubiera una escena donde viésemos el suicidio. Eso, por ejemplo, ocurre por 13 razones. Es otro motivo por el que también guardo mucha distancia con ese formato. Sin embargo, aquí no, nunca llegamos a ver eso. Pero sí nos pidieron que habláramos a las claras de ese dolor, a las claras del intento de matarse, y que además, eso nos lo dijo una psicóloga que, que trabaja. Os cuento su experiencia. Ella se encarga de prevenir y sobre todo de ayudar a gente que está a punto de quitarse la vida. A ella la llaman de emergencias. Y ella nos dijo que la única manera de pedirle a alguien que no lo haga no es decir no lo hagas, que eso jamás va a conseguir nada, sino asumir tienes derecho a hacerlo, pero vamos a ver los motivos para que no lo hagas. Y lo segundo, que si alguna vez tenéis a alguien alrededor que creáis que se en peligro, y de eso también habla esta función, hay que preguntárselo a las claras, ¿estás pensando en quitarte la vida? Uno de los temas de malditos es las señales. Cuando alguien se va a quitar la vida, hay dos cosas importantes. Una, es multicausal, es decir, alguien no se suicida solo por un hecho. A veces leemos titulares de se suicidó porque lo insultaban en el colegio. Bueno, eso es un elemento que ha contribuido, lamentablemente, pero hay más. Es multicausal. Son muchas cosas las que nos rompen del todo, ¿no? Pensad que quitarse la vida es algo muy serio. Y lo segundo, además de ser algo eh, multicausal, ¿no? Es algo que también hay que, que aprender a, de alguna manera, percibir, porque esa persona va dando señales conforme se va acercando el momento. A lo mejor regala sus pertenencias, a lo mejor muestra una apatía total, a lo mejor pasa de estar en crisis a estar con una enorme tranquilidad. Y en esta obra queríamos hablar de saber mirar. Tenemos que saber mirar para saber preguntar y saber pedir ayuda. Vamos a seguir viendo preguntas que están llegando muchas. ¿Dónde se puede conseguir el texto? Pues Félix, el texto está publicado por Ediciones Antígona. Si entras en la página Ediciones Antígona, lo encuentras. Ahora mismo os voy a recomendar una página para quienes, como yo, amáis los libros. Este es mi estudio donde normalmente trabajo. Eh, todostuslibros.com. Os recomiendo esta página ¿Por qué? porque es una página que colabora con todo tipo de librerías. Podéis encargar cualquier libro y así también ayudáis a las librerías que junto con los teatros son parte de los grandes perjudicados de la cultura ¿no? Eh, que esta historia te llegó al corazón pues muchísimas gracias y lo de que no eres mucho de teatro fíjate yo ahí te animaría a que veas más teatro a que leas más teatro si te ha gustado esta historia es porque va a haber más historias de teatro que te van a interesar te recomendaría por ejemplo eh, cualquier obra de José Padilla, seguro que te gustan, o cualquier obra de Lucía Carvallal, que seguro que también, o de Guillem Clua hay un montón de autores, de autoras, de ahora mismo, que te van a interesar. Creo que, que el teatro a lo mejor es que es un gran desconocido para la gente joven, o más joven, y que tenéis que acercaros un poquito más, ¿vale? Y, y ánimo con ello, que seguro que encontráis más títulos. Eh, sigo, todavía no he leído el libro pero tengo muchas ganas que siempre trato temas de la realidad pero que sí es verdad, siempre trato temas que, que a veces no están visibilizados como, como dices, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, uno de los temas que no hemos mencionado aún y que es muy importante en la obra es también la realidad trans, la realidad de los menores y las menores trans, ¿por qué? Porque cuando yo la escribí estábamos en un momento donde había un vacío legal aún mayor que el que todavía hay, porque todavía lo hay, no estamos todavía en la igualdad total, no estamos todavía donde deberíamos. ¿no? Y se sufre mucho siendo menor trans, porque dependes muchísimo de tu entorno familiar, dependes mucho de que te den la razón en algo donde nadie te tiene que dar la razón, que es la identidad, tú sabes quién eres. Y además la identidad la conocemos muy pronto. La identidad y la orientación son cosas diferentes y a veces se mezclan, ¿no? Y en este caso hay un chico trans que es Dylan, para mí es un personaje muy especial, lo adoro. Además, lo han interpretado pues, dos personas maravillosas y son Juan Vera y Manuel Moya. Y es un personaje que yo tenía muy claro, y Kino conmigo, los dos cuando concebimos esta historia hablamos de los personajes. Pensamos que queríamos un chico trans que tuviera un presente feliz, muy feliz. Porque necesitábamos contarlo también para ayudar a las familias que, que abordan esta realidad. Desde el miedo. O sea, yo, yo quizá abordo estos temas que son muy invisibles porque creo mucho que el teatro, que la novela, que insisto que es lo que yo hago, eh, son maneras de también, entre comillas, educar. Es decir, hay gente que no tiene estas realidades cerca. Yo, por ejemplo, tengo siempre mis historias personajes LGTBI, siempre. ¿Por qué esa visibilidad? Primero, porque mi obra habla de la realidad y de la realidad y diversidad, ¿no? Segundo, porque yo, como adolescente, nunca tuve esos referentes y a mí, como adolescente LGTBI, me habría ayudado. Y por último, porque creo que a determinados entornos donde a lo mejor faltan ciertos referentes, la cultura les puede ayudar a abrir, a oxigenar, a conocer. Y bueno, nos han pasado cosas muy bonitas al respecto, ¿no? A mí, por ejemplo, en un encuentro, en un instituto donde estaban leyendo esta función, porque también se lee, como muchas y muchas de las chicas que están ahora aquí en este encuentro, que la han leído, la han visto en su instituto, pues algo muy bonito que me pasó fue, fue un chico que se me abrazó. Y después me confesó que, bueno, pues que, que era trans y que lo había decidido eh, contar después de que trabajaran en esta obra, porque sintió que era el momento. Y que entonces como que perdió el miedo a decir. Es que realmente yo me llamo así, no me llamo como me estáis llamando, ¿no? Y cuando la literatura sirve para eso, yo creo que es cuando yo siento que lo que hago merece la pena, ¿no? Yo no creo nada en en la cultura como ornamento como exhibición no me interesa nada lo que no tiene una comunicación directa con la realidad con la sociedad y esa comunicación puede ser desde la fantasía ¿eh? pero pero necesito que, que se hable de emociones que se hable de vidas que se hable de lo que realmente importa no ya eh, solo he podido leer la obra y me recordó otra fase eh, ah claro Bruckner el mal de la juventud cómo no mire es que es una obra que yo creo que que nos ha marcado a quienes escribimos teatro, ¿no? A mí El mal de la juventud es un texto que me fascina, que me interesa muchísimo, que leí hace ya muchos años. Fíjate es curioso porque cuando yo escribo una obra de teatro, confieso que nunca leo en ese proceso textos que tengan que ver con esa historia, porque de alguna manera siento que me contaminaría. Es decir, que hago mucha fase de documentación vital, investigo mucho, entrevisto mucho, en todos mis libros me pasa pero no busco en mi bibliografía, ¿no? Ahí tenéis dos de los estantes, de esos son solo, 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 exclusivamente de teatro, y entre los libros está El mal de la juventud, ¿no? Y es un libro que me ha marcado mucho, pero no está, ¿no? Igual que, que otro libro que yo sé que de alguna manera está dentro, y, por ejemplo, el personaje de Robert Bebe de él, a su manera y de una manera completamente particular y personal, es Roberto Zucco, que es una obra que a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Pero los referentes, digamos, que los ves a posteriori, no, no, no a priori. Ahora, es un honor... Que malditos 16 te ha, te ha recordado pues un texto como ese, que yo creo que es una, una auténtica joya y que se lee y conoce mucho menos ¿no? de lo que se debería. Conchita, hola, eh, qué bien verte por aquí, Conchita, junto con Isaac. Ignacio, son los editores de Antígona, con quien tengo todos estos libros de atrás. Luego os hablaré un poquito de ellos, ¿vale? Se me han caído. Bueno, lo que se me ha caído, os confieso, que es que dentro de los libros pongo las referencias de lectores. Cuando me mandan un correo bonito, un tuit, o un mensaje, lo imprimo y lo guardo dentro. Por eso se me caen cosas, ¿vale? Pues estos libros tan maravillosos los edita Antígona, ¿no? Y aquí tenemos a su editora. Eh, Lloraste porque te emocionó. Pues gracias por llorar, porque creo que es necesario. Es que... Mira, a mí una cosa que me está enfadando mucho y tiene que ver con malditos 16 y confieso, me está enfadando realmente ya. Eh, en este momento que estamos, que es tan difícil, que es tan duro, que estamos perdiendo seres queridos, que estamos encerrados, que no podemos darle un abrazo a la gente que queremos, que tenemos incertidumbre, que hay gente perdiendo su trabajo. Estoy un poquito harto de no poder expresar el dolor, de que estemos empeñados en ver el lado positivo. El... Y eso está bien, hay que ser vitalista, yo soy muy vitalista. Pero si no lloramos, si no decimos tenemos miedo, si no decimos echamos de menos, ese abrazo, esa persona, esa gente que no está ahora a nuestro lado, creo que nos hacemos más débiles y que todo estalla en el peor momento, ¿no? Entonces, también creo que, que es sano llorar. Esta obra está pensada para que la gente se exprese, sienta, diga lo que quiera. Y era brutal escuchar los silencios en el patio de butacas. Creo que... Es que he vivido cosas muy, muy especiales. No estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Chile. No, fue en... Eh, perdonad, Perú, pues tengo un lío a veces de país que no me aclaro, Perú. Hace muy poco, en Perú, eh, en otoño, estuve en un festival literario donde hicieron algunas escenas de Malditos 16. Y algo maravilloso que pasó en ese festival es que un chico trans, que no es actor, pidió hacer el personaje trans de la obra. Es un chico trans que ha conseguido, en el lugar donde vive, ser el primer chico al que admiten su cambio de nombre, es decir, su nombre real y su género sentido en la universidad donde estudia. Y él quería hacer este personaje porque había oído hablar de esta historia, porque el director lo conocía. Eh, yo conocí a este chico, vi, esa, vi ese, esa escena, vi ese momento. Yo no os puedo expresar la emoción que se vivió allí, a mí se me caían las lágrimas, el orgullo que sentí de que ese texto para él fuera una manera también de gritar su identidad y fue auténticamente mágico. Lloramos, lloramos mucho quienes estábamos allí, pero lloramos también de emoción de estamos cambiando, estamos evolucionando. Y hay gente que no quiere que cambiemos, pero son una minoría y la mayoría vamos a aplastar ese no y nos vamos a quedar con nuestros síes, ¿no? Y uf, cosas como esa han pasado con malditos y ese llanto creo que es un llanto sano y llorar es muy sano, muy sano. Eh, me sentí muy identificada. Mucha gente, ¿no? Nos cuenta, nos cuesta, justo hablábamos de eso, ¿no? Dice el señor Despiste, nos cuesta compartir sentimientos, sobre todo de dolor, sí, somos muy poderosos. Yo he vivido este año un momento muy difícil en mi vida, la verdad. En otoño me detectaron un tumor, he pasado por quimio, he pasado mucho miedo, he pasado mucha angustia y la verdad es que ha sido un proceso muy duro, ¿no? Y cuando empecé a vivirlo, al principio casi lo llevaba en secreto, de una manera como confidencial. Y dije, pero ¿por qué? Pues si esto es, es normal, forma parte de la vida. Y creo que, que es más, tengo la suerte de que tengo un altavoz, que es mi literatura, llevo a mucha gente, no tengo esa suerte. Y empecé a contarlo, empecé a compartirlo. No solo me hizo bien a mí, sino a mucha gente que me sigue en redes y que decía, gracias por ponerle palabras, ¿no? porque yo necesitaba transmitirlo. Y, y creo que, que si compartiéramos los sentimientos con mayor honestidad y no los maquilláramos tanto, pues posiblemente tendríamos una sociedad más sana y más solidaria, más cohesionada, ¿no? Eh, me preocupa mucho que no expresemos las emociones y, y que todavía tengamos tanto tabú para hacerlo, ¿no? Eh, ¿Por qué creo que hoy en día los adolescentes acuden al suicidio? Bueno, creo que han acudido siempre. Es decir, a mí una cosa que sí que evito cuando hablo de la adolescencia es decir que esta adolescencia es diferente a otras. Por cosas negativas. Es decir, porque al final, yo creo que culpamos a esta adolescencia a lo que no nos gusta de nuestra sociedad. Muchas veces leemos, los adolescentes son adictos al móvil, y yo pienso, ya, bueno, pues estamos usando todos todo el tiempo. Aquí, yo mismo, ahora, ¿no? Eh, el tema del suicidio es verdad que hay un repunte grave, pero hay un repunte grave porque estamos en una sociedad muy herida. Es una sociedad, primero, en la que a la adolescencia no le preocupa a nadie. Ahora mismo, en este encierro, podéis buscar artículos que hablen de lo que están viviendo los adolescentes y vais a encontrar. Poquísimos. Hay mucho sobre lo que le está pasando a cualquier otro sector de población. Pero nadie se acuerda de gente de 15, 16, 17 años en pleno descubrimiento personal, en pleno arrebato hormonal, encerrada entre cuatro paredes. Y además encerrada con sus familias, que es el momento más complicado. Y todos y todas, cuando hemos tenido esa edad, nos hemos distanciado de la familia. Y es un distanciamiento normal, porque te estás buscando. Entonces, ese sufrimiento de la adolescencia es un sufrimiento con natural a ellos. Y estamos en una sociedad que primero... No lo tiene muy en cuenta, y segundo, es una generación para la que ciertas palabras, como la palabra crisis, está grabada a fuego. Como niños y como niñas, escucharon eso mil veces, eh, y ahora se lo están volviendo a comer a través de lo que están pasando y de lo que van a ver en el mundo laboral posterior. O sea, que, que también es una generación que, por desgracia, creo que, que está viviendo un contexto complicado, ¿no? Y luego algo que también. Tenemos que tener en cuenta eh, las redes tienen cosas muy positivas. Yo voy a enseñar esto, es, parece spam, pero no, no lo es. Es que, bueno, viene al hilo. Este libro les llama Las Redes del Miedo. Este es novela, lo publiqué hace un año. Es un libro que también está teniendo una vida muy intensa. Tiene mucho que ver con Malitos 16, hasta. Si os fijáis en los colores, es curioso, ¿no? Eh, y es un libro eh, en el que quería hablar de las dos cosas. Las redes tienen algo positivo, nos conectan. Ahora mismo estamos aquí hablando un montón de personas a través de eso. Pero también tienen un lado peligroso. Y es que provocan otro tipo de realidades como el ciberacoso, por ejemplo. ¿no? Y es muy duro sufrir algo así, es muy duro vivir en el mundo digital y en el mundo real a la vez y tener 14 años y tener que asimilar todo eso. ¿no? Y se nos olvida lo frágiles que somos a esa edad y la cantidad de cosas que nos planteamos. Entonces yo creo que, que la adolescencia merece mucho más respeto, mucha más escucha y no subestimarlos. Y luego algo que hacemos muy mal, cuando nos plantean un problema... Tendemos mucho a infravalorar lo bueno, no pasa nada, va, da igual... Por ejemplo, un tema amoroso, una ruptura, ¿no? Va, es la primera vez, ya vendrá... Va, fíjate tú, incluso a veces hasta nos hace gracia. Tenemos una postura condescendiente siempre. Y el dolor no tiene edad, el dolor no se mide por edades. El dolor es dolor. Entonces, si yo he tenido una ruptura con 14 años, y mi novio o mi novia y yo hemos estado un mes, a lo mejor para ti, que tienes 40, es una estupidez. Pero para mí, que tengo 14, es mi vida ahora y me duele ahora, ¿no? Y hay que escuchar ahora. Y creo que esa escucha no la hacemos del todo bien. ¿no? Eh, ¿Es valiente tratar un tema así porque es tabú? Bueno, creo que hay que tratarlos. Yo en todos mis libros los trato. Os he enseñado esta la novela. La protagonista es otra superviviente de, de suicidio y habla de ello abiertamente. Yo, yo es que estoy un poco cansado del tabú. Eh, creo que además, si, si me dejara llevar por eso, no, no estaría haciendo honor a mi profesión. Yo escribo porque creo que la literatura. Nos hace más libres, ¿no? Y si dejara de hacerlo, pues honestamente no tendría sentido mi trabajo, ¿no? Me estaría vendiendo por una cuestión marketingiana y espero que nunca, nunca ocurra, ¿no? La, la literatura creo que tiene que ser algo que, que quite la basura que escondemos debajo de la alfombra y que la saque y que la haga visible y que nos permita superarla, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí a mi queridísimo Javi Ariano. Javi, Javi es uno de los protas de. La Edad de la Ira, la... aquí está Javier Ariano. <laughs> Espero que siga conectado. Es un actor maravilloso, una persona increíble. Bueno, yo es que con todos los elencos que he trabajado, el de Malditos, el de la Edad de la Ira, Desengaños Amorosos, todas mis funciones, adoro a los actores y las actrices. Y, y La Edad de la Ira y Malditos 16, que se estrenaron a la vez, son dos obras que tienen mucho, mucho en común, ¿no? porque hablan de la adolescencia herida. Creo que es importante ser transparente. Sí, por supuesto. Creo que el, con los temas tabú es la pregunta. Sí, sí, por supuesto que hay que ser transparente. Es que si sí, no, eh, ¿cómo vamos a abordarlos? Yo creo que además, cuando yo escribo para jóvenes, yo escribo para adultos y para jóvenes. Y, y cuando lo hago en ambos casos, nunca, nunca subestimo a la persona que me está leyendo. Yo siempre pienso que tiene la capacidad de entender lo que le quiero contar que va a entender los silencios que yo quiero hacer, pero que también va a acompañarme en las partes más duras del libro. Os voy a poner un ejemplo, esto volvemos aquí a la parte de teletienda, <laughs> este libro, Nadie nos oye, es una novela muy dura, ¿vale? Os enseño también estos títulos porque si os ha gustado Malitos 16, tiene mucho que ver. Aquí se habla de muchos temas, entre ellos la homofobia en el deporte, pero también la violencia machista. Y la escena más dura de este libro, que es un capítulo que escribí diez veces hasta que encontré la fórmula, es una violación. Yo necesitaba contarlo, necesitaba denunciarlo y necesitaba ver qué pasa después con la violación social, el momento en que la víctima es puesta en duda, no es creída, es cuestionada. Y en, ese, en esa intención de contar tenía que hacer un capítulo que fuera lo bastante duro como para que se entendiera. Tiene mucho que ver con Naima, Malditos 16, con esa violación continuada que ha vivido el personaje a través de los objetivos de, de los fotógrafos, pero a la vez que no fuera morbosa, porque si no caes en la pornografía. Y si caes en la pornografía, ya estás cayendo justo en lo que tú denuncias. Entonces yo necesitaba un equilibrio formal. Pero lo que no podía era esconderlo. Es decir, no podía contarlo sin ser transparente, como tú dices. ¿no? Y creo que eso es lo que hace que ese capítulo sea muy fuerte, sea muy crítico y cumple el papel que tiene que cumplir en el libro. ¿no? Y bueno, pues sí, os he hecho un spoiler terrible, pero es que era importante para poder explicaros esto. Y pasa igual, maldito si dices pasa igual. Es muy transparente cuando se habla de todas las cuestiones de los personajes y de, de todo su dolor, porque si no, no estaríamos consiguiendo ¿no? lo que queremos contar. Eh, sigo. Eh, qué bien a mi alumnado por verla, eh, pese a verla en YouTube, por el confinamiento les encantó. Pues es una maravilla, eso es mérito de, de Coarte y del CDN, que fueron los que quisieron ofrecerla, ellos, la joven compañía, hay gente ofreciendo teatro gratis, que yo creo que también es una manera de apoyarla, pues este momento desde la cultura. Y también demuestra que tenemos un alumnado muy crítico, muy adulto y con muchas ganas de ver cosas diferentes. Yo tengo la suerte de que vivo de lo que escribo. Y gran parte de lo que escribo es para jóvenes, lo cual quiere decir que los jóvenes leen mucho más de lo que creemos. Y además tengo la suerte de que son muy fieles con mis libros, por lo cual yo defiendo muchísimo la adolescencia porque me parece que son mucho más críticos de lo que nos parece. ¿no? Y seguro que quienes sois profes estáis de acuerdo conmigo. No solo es interesante para el público juvenil, sino para cualquier tipo de público. Sí, esto. Yo lo reivindico mucho, estoy un poco cansado de las etiquetas, ¿no? Hablamos mucho de literatura juvenil como si fuera solo para jóvenes. Claro, por eso luego no les conocemos. Cuando a mí me dicen, es que no conozco a mis hijos, pienso, ya, ¿sabes lo que leen? ¿Sabes qué series ven? ¿Te preocupas por comentarlas? Es que al final no nos entendemos, ¿no? A ellos les pedimos que entiendan y que lean obras clásicas, ¿no? Y que de repente conecten con Cinco Horas con Mario, por ejemplo, con la novela maravillosa de Delibes, muy bien. Vale, tienen que conectar con una señora de una edad que no es la suya, de un tiempo que no es el suyo. Mi pregunta es, ¿por qué como adultos no nos interesa el mundo adolescente? ¿Por qué no somos capaces de sentarnos a ver malditos 16 o leer nadie nos oye o la edad de la ira? ¿Por qué nos creemos por encima de eso? ¿Por qué no nos va a emocionar? No hemos tenido 15 años, no podemos empatizar con lo que les pasa. Y tengo una teoría, y es que duele mucho. O sea, el problema es que somos muy hipócritas con eso. Lo siento, pero es como lo siento. No nos gusta mirar hacia atrás porque duele, porque recordamos nuestros complejos, las veces que nos, no nos sentíamos bien, los miedos que tuvimos y de alguna manera despertar la adolescencia cuesta mucho. Miramos más la infancia, eso sí, lo miramos más, pero la adolescencia no. Entonces, claro que es interesante para cualquier público algo juvenil. Yo, yo es que creo que la etiqueta juvenil solamente, para mí, lo único que indica lo juvenil, y yo la llevo con mucho orgullo, ¿eh? es que son obras... Que pueden interesar mucho a los jóvenes, pero también a otros. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he estado en el proyecto Zarza también, donde también estaba mi querido Javier Ariano en otras convocatorias, con Amelia Ochandiano haciendo agua, azucarillos y aguardiente. Es un proyecto para jóvenes, pero el público que viene es de todas las edades. Y por las mañanas teníamos adolescentes disfrutando como locos con la música de Chueca, y por la tarde teníamos público adulto. ¿no? Entonces, a mí esa mezcla es un poco lo que me interesa y lo que yo busco como escritor. Y creo que el problema es que tenemos mucha etiqueta y las ponemos muy deprisa. Pero en realidad, si viéramos una literatura más diversa, también tendríamos una visión más amplia de la realidad. ¿no? Eh, seguimos. A ver, eh, ¿quién tuvo la idea de la obra? Bueno, pues la idea de la obra surgió del trabajo con el conjunto de todo el equipo. Y en este caso yo estoy muy orgulloso de que fue una idea compartida con el director, con Kino. Kino y yo nos sentamos un día, recuerdo perfectamente el lugar, en una cafetería en la, calle, en la calle Pez, y en Madrid. Y los dos hablando teníamos ganas de hacer algo juntos y algo que fuera muy social. Y yo le conté mi experiencia en el hospital y a él le pareció muy interesante. Él es una persona con una sensibilidad social exquisita y me propuso pues, que hiciéramos algo sobre eso. Y yo de repente empecé a volar, mi imaginación se disparó. Y surgió un proyecto, ¿no? Y bueno, pues así, así nació y, y luego tuvimos la suerte de la cantidad de gente, no os imagináis, que compartió su historia con nosotros. Yo tengo una suerte enorme, mucha gente por redes me cuenta sus vidas. Hace poco, por Instagram precisamente, recibí el correo de un chico que me, me emocionó mucho, que me contaba una historia muy personal para que yo la utilice en un texto, ¿no? No sé cuándo lo haré, no lo sé, pero estoy seguro que lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues así surgió, ¿no? Eh, ¿Qué opino sobre el suicidio? Pues no opino. Me explico, creo que algo que nunca hay que hacer es dar una opinión ni buena ni mala sobre algo tan grave como el suicidio. El suicidio, cuando decimos, es un acto valiente, es un acto cobarde, no, no es un acto opinable, es un acto, es una posibilidad que tenemos y hay que tomarla como tal, porque eso es lo que va a hacer que la evitemos. Es decir, eh, lo que contaba antes, si sabemos que podemos hacerlo, también podemos pensar en por qué no hacerlo. ¿no? Entonces yo jamás voy a opinar sobre que alguien haga algo así. Lo que sí voy a intentar siempre es estar al lado de las personas que creo que lo pueden hacer para que tengan un soporte vital y no lo hagan. Porque creo que la vida, como es lo único que realmente tenemos, la tenemos que cuidar. ¿no? Os voy a contar un caso muy concreto que me ha pasado esta semana eh, y me pasa mucho ¿no? y a veces me, me da mucho miedo y siento mucha responsabilidad. Un chico muy joven, y pues lo digo muy joven, 15 años, me contaba que justo antes del encierro estaba a punto de salir del armario. Justo antes. Tiene una familia muy homófoba, muy, muy homófoba, y tenía mucho miedo, pero tenía un grupo de, alub, de compañeros en el instituto y un profesor, un tutor, con el que se sentía muy cómodo. Y estaba muy decidido a lanzarse porque pensaba que le iban a entender allí, aunque en casa fuera difícil. El encierro le ha pillado justo antes de hacerlo. Y ahora no sabía, uno, si decirlo o no, y dos, me dijo que estaba tan desesperado que había pensado en quitarse la vida. Automáticamente pues contacté con él, le di teléfonos, hay teléfonos de ayuda, de prevención, buscad siempre medios, recursos, porque hay que intervenir. Pero yo nunca juzgaré lo que haga nadie. Ahora, siempre creo que tenemos que estar ahí al lado para evitar que lo hagan. Porque uno de los problemas del suicidio es que te sientes completamente solo, sientes que no hay nadie a tu, a tu lado, siempre hay alguien. O sea, yo lo que siempre digo es que siempre hay alguien que miremos, y sobre todo los adolescentes, que miren, por favor, siempre un compañero, un profesor, un vecino, un familiar, siempre hay una persona que va a escuchar. Y eso es lo que hay que hacer. Pero opinar no, no opinéis, por favor, porque opinar no ayuda a nadie y solo provoca más dolor, ¿no? ¿Desde qué edad la recomiendo? Bueno, pues yo creo que malditos 16, a partir de 14, 15 años, ¿no? Eh, sí creo que es una lectura que, o una obra que se debe hacer acompañada y que es bueno que genere debate pero desde esa edad se puede leer ver perfectamente, ¿no? Yo siendo joven sí pensé varias veces en el suicidio y lo iba a hacer, pero cuando les mencioné por qué en el Insti mi tutor me ayudó y siempre hay alguien. Gracias por compartirlo, es que siempre lo hay. Pero hiciste lo más importante y lo más valiente. Primero gracias por contarlo. ¿Cuántas personas lo, lo han pensado, no? Yo confieso que no, no lo he pensado, aunque está en todos mis libros. Pero sí conozco a mucha gente cercana que lo ha, lo ha pensado, lo ha vivido, ¿no? Y qué importante es decirlo y verbalizarlo. Hay un momento de Malditos 16 donde se empeñan en que no salga, os voy a enseñar aquí a los personajes, que los tenemos en las fotos, aquí, ¿no? Se empeñan, aquí tenemos a todo el equipo maravilloso de la función, toda la gente estupenda que la estrenó, al que se han sumado luego más, más compañeros y más compañeras, ¿no? Tenemos aquí a Paula Muñoz, que es Naima, la función, que es la, la modelo y luego cantante. Que no lo verbaliza y no van a dejar que salga de, del hospital hasta que lo verbalice, porque es muy importante decirlo, es el primer paso para superarlo él. Yo he intentado matarme, como dice ella, ¿no? Y a partir de ahí podemos hablar, podemos solucionar, podemos resolver, pero hay que verbalizar y hay que decir. Eh, ¿Qué me impulsó a hacer una obra en este formato? Pues es que era una propuesta del CDN muy interesante. No es un programa que tiene la misión de... Crear desde el escenario. Yo creo mucho en el trabajo en equipo. Cada vez me interesa menos el trabajo en soledad. Incluso en novela trabajo mucho con mis editoras. no A mí me gusta muchísimo que opinen, que me den sus ideas, que me digan, que me cuenten. Y en este caso, el formato de escritos en la escena, lo que ofrecía era un mes de trabajo con todo el equipo para investigar, desarrollar, escribir. Y yo últimamente trabajo así. Todas mis últimas obras, os voy a enseñar estas, las tres que tienen que ver, que ver con el mundo joven, que son malditos 16. Otra carta que se me ha caído otro lector, bueno, estoy haciendo una colección en el suelo importante: La Edad De la Ira, que es de la joven compañía, y Nunca Pasa Nada, con acciones imaginarias. Las tres han surgido en talleres, en colaboración con sus directores o sus directoras, que son José Luis Arellano, La Edad De la Ira, Eva Ejido, Nunca Pasa Nada, Kino Falero, Malditos 16, y todo el equipo de actores, ¿no? Y, y entonces ese formato me parece muy enriquecedor como escritor, sobre todo en teatro, es que el teatro es equipo, y si no, no tiene sentido, ¿no? Eh, hay que saber mirar para saber preguntar. Dice María que le ha gustado esta frase. Sí, no soy consciente de haberla dicho porque hablo muchísimo. Pero me gusta que os haya interesado. Pero es verdad, hay que mirar. Es que una de las cosas que comentábamos en, en Malditos 16 es que a veces tenemos las señales al lado y no les estamos prestando atención porque no nos miramos. Estamos con nuestro móvil, nuestra pantalla, nuestro ordenador, nuestra vida, nuestras series en Netflix, que está todo muy bien. Pero hay que mirarnos más a los ojos, hay que estar más pendientes de lo que nos pasa y de lo que decimos y de los gestos y del día a día. Yo creo que estamos perdiendo la intimidad a lo mejor ahora que nos han obligado a prescindir de la intimidad, o sea, ahora sí que estamos encerrados en una pantalla. Y de todo esto que creo que debería cambiarnos mucho, una de las cosas que espero que pase es que nos demos cuenta de que la intimidad es muy necesaria y que la valoremos más, porque cuántas veces hemos estado en un grupo de gente Hemos quedado a cenar en los últimos meses cuando todavía salíamos a la calle y de repente estaba cada uno en su WhatsApp, ¿no? Escribiendo, mandando, diciendo, aunque tuvieras a tres personas más a tu alrededor. A lo mejor eso cambia después de todo esto y volvemos a mirarnos y volvemos a contarnos mejor, ¿no? Eh, Creo que los adolescentes están preparados. No solo están preparados, es que les gusta y lo agradecen, de verdad. Hacedme caso, eh, no sabéis la cantidad de adolescentes que han leído esta obra. Yo digo, vamos por siete ediciones, entre otros muchísimos. Solo este año hemos vendido casi dos mil ejemplares. Que insisto, son cifras que en la literatura teatral de verdad que son, son muy especiales. ¿Y por qué? Porque hay muchos jóvenes que no solo. Están preparados, es que necesitan que se les cuente porque lo están viendo. O les ha pasado a ellos, o amigos cercanos, o lo han tenido en la cabeza alguna vez. Yo creo que a veces cuando escribimos para jóvenes pensamos que hay que escribirles cosas muy simples, muy básicas, para nada. O sea, la, pensad, y hay un consejo para quienes tenéis ya mi edad, que bueno, pues tenemos unos añitos más, yo me considero post adolescente, ¿no? Estoy un poquito ahí, <laughs> alguno más de 16, pero bueno. Eh, creo que si recordamos cómo éramos con 15 y 16 años, éramos más complejos de lo que nos podamos creer, no éramos. Tan simples. Éramos gente con inquietudes, porque las tienes. Y la adolescencia, además, es un momento muy existencialista. Te lo planteas todo. Si la gran pregunta es quién soy y qué voy a hacer con mi vida. O sea, ¿cómo no va a ser existencialista? Entonces, una obra como esta no solo están preparados, sino que, que les puede ayudar muchísimo. Al menos yo es lo que he vivido y lo que he sentido. Y de verdad que algunos de los comentarios que están saliendo van en esa línea y os puedo asegurar que son los que he recibido desde que se empezó a, a mover. Ha estado tres años por toda España. Se ha hecho en otros países y siempre la, la reflexión es la misma, ¿no? Que siempre hay alguien que, que dice gracias y ya eso pff, lo compensa todo, ¿no? Eh, ediciones antiguas, sois geniales, me sumo. Conchita, si lo estás oyendo, que sepas que lo pensamos, ¿no? Eh, desde el grupo de adolescentes de la Escuela Municipal de Teatro de Cuenca, qué bien, los jóvenes están deseando expresar. El teatro es una herramienta fundamental. Bravo, bravo para quienes hacéis teatro con jóvenes, bravo para quienes llevéis las escuelas municipales de teatro. Yo. Hoy vivo de la novela y del teatro en parte gracias a una escuela municipal de teatro que mira no sé si habrá alguien aquí que la conozca pero la voy a mencionar que es la escuela municipal de teatro de Alcorcón. Yo cuando empecé a escribir teatro no tenía lugar para ensayar tenía un grupo fundé un grupo universitario esta escuela municipal nos dio el grupo nos daba asesoramiento nos daba medios y yo todo lo que sé escribir teatro de dramaturgia viene por un lado de mi formación como filólogo me doctoré en teatro pero por otro lado, del ensayo y error. O sea, yo he estrenado muchísimas obras en circuitos alternativos, en festivales de teatro amateur, en cafés teatros. O sea, entre los 20 y los 30 estuve por todo tipo de lugares, algunos nombrables, otros innombrables. Y eso es mi gran aprendizaje, porque ves las reacciones, porque aprendes del día a día. ¿no? Yo, yo creo mucho en, en el arte como algo que se trabaja, ¿no? en, el, en el arte y en la técnica en un sentido muy artesanal, muy etimológico. Y no tanto, no creo tanto en el taller, en el copiar mmm, estrategias, bueno, ahí tengo mis dudas, ¿no? Como escritor creo mucho más en, el, en la práctica. Y en mi caso, la Escuela Municipal de Teatro de, de Alcorcón, de esa ciudad del sur de Madrid donde yo vivía, pues fue clave en despertar en un sabal, que entonces yo tendría 16, 17, porque empecé antes de la universidad, en despertar una vocación que no existía de otra manera. O sea, que, que gracias a quienes lo hacéis y si mis textos os sirven, pues yo encantadísimo de que así sea, ¿no? Eh, <laughs> dice Mar, que soy muy friki un poco un poco sí que le vamos a hacer eh, es más mira ya esto sí que ya es spam descarado totalmente pero me apetece porque es un libro súper friki como yo al que le tengo un cariño inmenso que acaba de salir que es hasta nunca Peter Pan es friki hasta el título si os gusta el cine y las novelas con mucho sentido del humor, aquí vais a verlo. Y el prota no es por nada, pero tiene un lado tan friki como yo. Lo primero que describe es su casa llena de figuras de lego, y de muñequitos, y de funcos y demás. Y es un poco mi casa. No sé, pues mira, aquí, aquí tengo alguno. O sea, tenéis aquí a Don Draper, por ejemplo, o a los cazafantasmas en Playmobil. O sea que sí, soy muy friki y muy orgulloso de ¿eh? ser friki. <laughs> es más, una cosa curiosa y malditos, si, si, es y diréis que se mencionan los superhéroes. Marvel y DC, y eso claro, soy yo que necesitaba colar alguna referencia nos sale Mazinger Z de milagro eh, seguimos cuánto tiempo los nombres, puedo escribir los nombres de los autores, imagino que te refieres a los actores, si buscas malditos 16 en, en la página del CDN te van a salir todos, vale más que nada por no olvidarme de ninguno, pero lo estrenaron a ver si soy capaz de decir todos los nombres Andrea Dueso, Rocío Vidal Paula Muñoz, David Tortosa eh, Manuel Moya y Pablo Bejar, ¿vale? Seis personas maravillosas. Y luego se sumaron Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchea, Juan Vera y Guillermo de los Santos, ¿vale? No me he olvidado de nadie. Y es un equipo maravilloso. Cualquiera de ellos podéis encontrar sus redes, seguirlos y además con algunos se trabajó más de una vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo me llevó a escribir el texto? Pues realmente lo tuvimos que, que escribir muy rápido, muy rápido, porque teníamos un tiempo marcado, ¿no? O sea, el programa de escritos en la escena es que se escribe y ¡pum! se presenta, ¿no? Entonces, el texto como tal, en un mes y medio estaba. Lo que pasa es que yo había trabajado antes ya en muchas ideas y tenía ya mucho material previo para poder organizar mi cabeza y jugar con ello. Aunque sí que fuimos muy honestos en tanto que no teníamos escenas hasta que empezó el proceso. No queríamos... queríamos disfrutarlo como tal y fue, fue un reto, ¿no? Eh... Que perteneces a una asociación de teatro y te gustaría recomendarlo. Pues nada, recomienda la asociación, recomienda el teatro. ¿Y cuánta gente de verdad hemos encontrado en el teatro una manera de expresión? En mi caso, yo siempre he sido muy tímido. Si me llegan a decir hace años que iba a hacer cosas como esta, de colocarme en un directo en un Instagram, o hacer encuentros con cientos de personas, como me pasa muy a menudo ¿no? con mis libros, pues no me lo habría creído. Y la timidez me la quitó el teatro me ayudo a aprender a expresarme, a aprender a tener mayor seguridad. Sigo teniendo rasgos tímidos, si os fijáis, por ejemplo, me muevo mucho, llevo todo el rato como que me muevo un montón, no lo puedo evitar, pero bueno, son dejes de, de esa timidez que se mantiene, ¿no? Gracias, Marta, qué bonito comentario. Eh, ¿Qué es lo mejor de trabajar con los jóvenes... O los actores de la Joven Compañía. Bueno, antes de nada, porque siempre ha habido un poquito de confusión, los actores de Malditos 16 no son de la Joven Compañía, aunque alguno, como Pablo Bejar, estuvo en ella, ¿vale? Son dos proyectos distintos. Es decir, la edad de la ira, vamos otra vez. <laughs> la edad de la ira es Joven Compañía, Malditos 16 no es Joven Compañía, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo es trabajar con actores como los de la Joven Compañía? Pues un regalazo. ¿Cómo es trabajar con actores como los de Malditos 16 nunca pasa nada? Pues otro regalazo. Es maravilloso, es que nos puedo expresar por varias cosas. Eh, los equipos jóvenes, me ha pasado también con el equipo de la zarzuela en el proyecto zarza, los equipos jóvenes para mí ahora mismo en, a nivel interpretativo tienen dos cosas. Una, entusiasmo, todo el del mundo, son puro corazón, se entregan a muerte en lo que hacen. Y lo segundo, profesionalidad. Tienen un nivel de preparación técnica. Alucinante. Y de eso se habla muy poco. Parece que siempre se exalta la parte pasional, que bien son jóvenes, ponen corazón, sí, sí, ponen corazón, pero ponen un talento, un trabajo, unos años de estudio, de formación, de preparación impresionante. Malitos 16, o la era de la ira, o nunca pasa nada, esta trilogía de obras jóvenes, nunca las habría podido escribir si las personas que les han dado vida, y lo tengo clarísimo, porque yo he bebido de esa energía y he bebido esos ensayos, y es, es algo... Difícil de, de expresar, ¿no? Eh, seguimos. <laughs> bueno, gracias Franklin. Me encanta que os que guste cómo me, me explico. ¿Pensé alguna vez en, en eso a esa edad? No, confieso que no. Eh, yo creo que sí pensé en la adolescencia mucho, y eso está también en malditos 16, no llegué al extremo de, de pensar en el suicidio, porque había algo que tiraba de mí, que era escribir. Me gustaba mucho escribir. Mi gran sueño era ser escritor. Entonces yo creo que estaba tan obsesionado por publicar un libro. Si me hubieran dicho que iba a vivir de ello, vamos, no me lo habría ni creído, pero publicar un libro, ese era mi gran sueño, ¿no? Y, y para mí era imposible no tirar hacia adelante hasta conseguirlo. Siempre soy, yo soy cabezota, soy tenaz por naturaleza. Y entonces, no, lo que sí sentí es mucha soledad. Eh, yo hablo mucho, lo digo, del tema LGTBI, está, ¿no? El tema trans está en Malditos 16, el tema de la homofobia está, eh, la homofobia familiar, se habla en nada de la ira, nunca pasa nada, se habla de la homofobia... Eh, social y escolar, por ejemplo, ¿no? Y hablo mucho de estos temas. ¿Y por qué? Porque yo como adolescente no me atreví a expresar mi sexualidad, no me atreví a decir soy gay, ¿no? Entonces eso me generó una soledad enorme, me generó muchos complejos, me costó mucho salir de ahí y yo me buscaba en los libros, entonces no encontraba nada y lo que encontraba eran siempre textos muy clásicos donde la homosexualidad... Se veía desde un lugar muy tortuoso, siempre era terrible. O sea, es que a lo mejor era la edad de muerte merecía, por decir algo, ¿no? Que era lo que podías acceder, lo que podías encontrar, y nunca, nunca encontraba historias que me representaran de gente de mi edad que estuviera viviendo eso. Entonces no llega a pensar en eso, pero quizá escribo tanto sobre adolescencia porque para mí es una edad muy especial, muy necesaria, que nos marca toda la vida. Todos mis miedos vienen de ahí, todos mis complejos. Yo soy una persona muy insegura, muy autocrítica. Aquí lo disimulo. Porque no hay más remedio, pero mi autocrítica va siempre conmigo. Y todo eso nace de la adolescencia, ¿no? Y, y de alguna manera creo que la literatura nos puede hacer más fuertes, nos puede hacer sentir más firmes. Y por eso también, pues, bueno, pues escribo textos como estos, ¿no? Eh, bueno, pues gracias, gracias a Romerales también por el comentario. Si empezan a hacer cómics. Pues no le he pensado, pero me encantaría que ocurriera. Lo que más cercano que tengo, mira, está este es teatro infantil, por si a alguien le gusta o trabaja en teatro infantil, como veo que hay escuelas de teatro, lo presento, ¿vale? La foto de los de mil me gusta, este es en barco de vapor, es para 10, 12 años, está pensado para que se pueda hacer con niños y con niñas. Y si os fijáis, está muy ilustrado. Es decir, no es cómic, pero casi, casi es un álbum ilustrado, es una edición preciosa, la verdad. Y tiene un montón de pistas para la puesta en escena, ¿no? Cómo se puede montar, porque yo lo quería... Como una obra que realmente se pudiera hacer, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano que ha estado a ese formato y me encantaría, pues sí, me encantaría que alguien me hiciera un cómic, ¿por qué no? Pero de momento, pues no, no ha ocurrido. Si alguien se anima, que contacte conmigo y hablamos con la editorial, que es la que tiene los derechos, ¿eh? Que yo no los puedo vender. Eh, sigo. ¿Qué opino de que estas situaciones no tengan la suficiente repercusión mediática? Pues opino que tenemos unos medios que tienen que abordar más temas que tengan que ver con la juventud y que no lo abordan lo suficiente y se abordan solo desde el morbo. Entonces cuesta, ¿no? Eh, es más, no fue fácil la campaña de promoción de Malditos 16, no es fácil. Cuando yo saco una novela que se hable de estos libros, porque hay temas que dan miedo, ¿no? Y, y sí creo que es necesario hablarlos mucho más. Por suerte siempre hay cómplices, siempre hay medios. Aquí estaba antes la sala, estaba Daniel Galindo de Radio Nacional que siempre nos apoya, nos echa un cable. Y siempre hay gente que sí, que tiene los micros abiertos para que hablemos de realidades duras, ¿no? Pero no es, no es lo más habitual, ¿no? Eh, el teatro cura el alma, qué bonita frase, Mari, pues sí, y qué necesario es, ¿no? Para, para todos y para todas. Eh, no la he visto, pero ya mismo me estoy metiendo en YouTube, muy bien, vale, pues cuando la veas, si queréis, luego me escribís, ya a mi cuenta personal, yo encantado, os responderé seguro, ¿vale? ¿Considero que la obra ha logrado cambiar la perspectiva de la gente sobre la salud mental? Buena pregunta. Creo que sería muy pretencioso que yo dijera que sí, ¿vale? Porque no deja de ser una obra de teatro. Ojalá, ojalá una obra cambiara eso. Sí ha ayudado a reflexionar a la gente que ha venido en el coloquio, porque una de las exigencias que hemos puesto como compañía, desde Coarte y desde el CDN, desde el principio, fue que siempre hubiera un coloquio al final. ¿Por qué? Porque como viene mucha gente joven, no queremos que se vayan con el impacto, queremos que hablen antes y que hablen en grupo. Y algo que se ha pasado es la cantidad de gente que se ha levantado a decir, yo he estado ahí, yo lo he pensado, yo padezco depresión, yo he tenido depresión, mi hija ha tenido depresión. O sea, que de repente ha sonado una voz muy grande diciendo esto es habitual y no pasa nada e importa mucho. Y también hemos tenido muchos psicólogos y muchas psicólogas que nos han dado las gracias por reivindicar su trabajo y exigir más medios. Y la verdad es que en ese sentido sí que me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Creo que sí hemos conseguido que la gente que ha venido a vernos o que la gente que lee el libro se abra y cuente cosas, ¿no? Y en los institutos donde voy y donde lo leen, y eso es algo que me, me, ya digo que me emociona. Sí que se habla mucho de salud mental y sí que ha permitido que el otro día me lo contaba una profesora, pues que gente diga es que yo estoy pensando en hacer eso y entonces es cuando se puede intervenir, cuando pides ayuda, ¿no? Antes lo decía a alguien que se lo había comentado a su tutor y su tutor, ¡pum! Había intervenido. Pues sí, sí nos ha pasado, ¿no? Eh, Tomé a otro escritor como referencia, no, porque como decía antes Intento ser muy libre cuando escribo, ¿no? Entonces, en este caso no quería sentirme contaminado por nada ni por nadie. Sé que hay autores que han tratado este tema, por supuesto, pero yo necesitaba tener una mirada propia, muy personal, y, y reconozco que no. Evite, es más, evite conscientemente eh, cualquier tipo de, de novela o u obra teatral o incluso poemario que tuviera este, este eje, ¿no? Sigo. Eh, gracias por pensar en los más jóvenes. Bueno, es que los más jóvenes son maravillosos. Yo es que es que estoy enamorado de la adolescencia. Es que no nos puedo expresar lo que me dan. El cariño que recibo, la intensidad con la que se expresan, la generosidad que tienen. A mí me, me llenan, me colman. Me, me parece que tenemos además una generación de adolescentes con un sentido crítico, muy, muy feminista. Muy visible, muy concienciada, muy a favor del lenguaje inclusivo. No sé, es una generación que merece mucho la pena y no los conocemos, ¿no? O sea que os invito a conocerlos mejor, de verdad. Eh, seguimos. Eh, representamos todo el año pasado y fue el mayor placer del mundo. Y este papel de Ali, y me emocionaba en cada actuación. Ay, me toca el corazón leer esto. Pues a mí me emociona leerte a ti también. Me encanta que hicierais esta función. Y si sí, eh, la última función que la tuvimos en el Teatro Galileo en Madrid, eh, una chica vino a hablar con Andrea Dueso, con la actriz que hace de Ali en la obra, para darle las gracias porque ella había vivido también un proceso de anorexia, había también sufrido esa enfermedad, la había superado por suerte, y quería darle las gracias por cómo lo contaba y porque se había visto reflejada. La actriz, pues lloró, yo lloré, lloramos todos y nos pareció muy hermoso porque Ali es una gran superviviente es un personaje muy fuerte muy inteligente y es un homenaje a todas esas chicas que yo he conocido allí que mira me emociona hablando de ellas o sea que voy a parar porque al final termino yo llorando también ¿no? eh, se escribe de manera diferente buena pregunta Antonio para teatro para jóvenes o para adultos no para nada yo no cambio lo único que diferencia mi teatro de jóvenes y mi teatro de adultos es la edad de los personajes a veces y a veces ni siquiera ¿eh? Eh, lo que intento es que el tema les interesa a los jóvenes, el tema, pero el tema puede ser muy amplio, les interesan muchas cosas. Entonces, yo no cambio ni una coma de mi manera de escribir. Es más, en Malditos 16, si la leéis o la veis, y vamos a tener que ir parando ya porque nos quedan 5 minutos y por lo menos habrá que despedirse. Eh, si la leéis, vais a ver que tiene una estructura complicada. Se mezcla el pasado, se mezcla el presente, porque yo quería hablar de la superación también a la vez que se habla de la ruptura. Son personajes que se rompen, pero se reconstruyen. Y para eso necesitábamos dos tiempos, ¿no? Entonces. Kino y yo, el director y yo hicimos una puesta en escena que jugaba con esos dos tiempos que fluyen y a veces nos decían, el público joven se va a perder, nunca, ni un solo espectador adolescente se pierde, lo entienden perfectamente, yo creo que incluso mejor que nosotros, o sea que también a quienes escribáis para jóvenes os animo a que por favor no simplifiquéis, son espectadores que están muy acostumbrados a muchos niveles de realidad, pensar en sus novelas gráficas, en sus videojuegos, en el tipo de eh, ficción que consumen y podéis atreveros muchísimo de verdad vale y bueno dicho todo esto quedan muchas preguntas pues que me da mucha pena eh, no poder responder a todas porque nos quedan un montón y yo espero que haya muchas eh, he leído por ahí tenemos un alumnado estupendo bravo aquí lo ha dicho gracias porque yo estoy de acuerdo Lorena y bueno simplemente disculpar disculpadme quienes no he podido res responder por lo que estábamos eh, diciendo, eh, porque me da mucha pena no poder contestaros a todos, me habría encantado, pero agradeceros la presencia, agradeceros que os hayáis tomado tanto interés en esta obra y en este tipo de teatro, por demostrar que la adolescencia importa, que hay que hablar de los temas tabú, que hay que romper el silencio, que hay que hablar del suicidio, que hay que hablar de la salud mental, que hay que buscar soluciones, que hay que hablar del dolor el teatro es una herramienta para seguir haciéndolo. Recomendaros, bueno, pues que si os ha interesado lo que escribo, podéis probar con cualquiera de estos libros que os he ido presentando. El directo va a seguir colgado en las redes de, del CDN, podéis volver a verlo. podéis curiosear sobre la bibliografía, en mi página web, donde queráis, en mis redes, pero ante todo, por favor, que sigáis leyendo, que sigáis buscando en los escenarios, en las páginas de nuestros libros, y que apoyemos mucho la cultura. Vienen momentos muy complicados para todos, para todas. Y la cultura siempre es un refugio y es un lugar donde podemos seguir mirando la realidad, incluso cuando, como ahora, parece que nos la roban. Así que os invito a que sigáis buscándose en ella y a que sigamos construyendo juntos y juntas un, un espacio de convivencia en el que no tengamos miedo, como les pasa a los personajes de Malditos 16, de gritar lo que sentimos, lo que vivimos y lo que nos inspira. Así que nada, nos vemos en el teatro y en los libros. Cuidaos mucho y animaos a, a seguir buscándoos en la cultura. Hasta muy pronto. Adiós.